Y dijo para probarle: Maestro, Rabí,
haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Esta es una de las preguntas que vamos a contestar en esta noche. Y es, ¿qué yo debo de hacer para heredar la vida eterna? Eso es una pregunta que yo siempre me he hecho. Yo recuerdo cuando era católico apostólico romano y pertenecía a esa bella iglesia católica apostólica. Yo recuerdo que yo tenía un vacío y tenía una necesidad y estaba buscando de Dios. Entonces buscaba una manera de agradar a Dios. Y una vez aquí llegando a Nueva York, viviendo en la ciudad de Yonkers, un día le dije, Señor, yo necesito que tú me respondas una oración, que tú me des algo. Estamos pasando trabajo, estamos apretados con la situación. Y ya ustedes saben, decía, Señor, ayúdame a encontrar el propósito de mi existencia y ayúdame en mi necesidad. Entonces yo decía, bueno, para encontrar vida eterna, salvación, yo creo que debo, porque eso fue lo que fui enseñado, sacrificarme. Bueno, y dije, voy a caminar desde mi casa en Yonkers hasta el Bronx, allí al tren número 1 de la 242. Y comienzo yo a caminar. Me acuerdo haberme dejado el pelo largo y diferentes cosas, haciendo una promesa a Dios. Y comencé a caminar. Ya cuando estaba por la mitad, ya estaba cansado. Y yo ya estaba por tirar mi promesa para atrás. Y yo digo, pero Señor, yo necesito que tú me ayudes, por lo tanto tengo que sacrificarme para obtener lo que tú quieras. Y llegué al tren, pero ya estaba exhausto, cansado. Y decía, pero ¿qué hago ahora? Bueno, me revisé los bolsillos, me quedaban $7. Miré el autobús, miré la promesa, miré el autobús, miré los $7, miré el autobús, pensé en la promesa y dije, Señor, yo te dije que iba a ir, no que iba a regresar. Tomé, pagué mi pasajito y vine en el autobús. Y le dije, Señor, ya yo sé que ya hice ese sacrificio y tú me vas a contestar. Y andaba buscando la vida eterna. ¿Qué debo de hacer? Y nosotros siempre se nos ha inculcado desde niño, tú tienes que hacer algo para dar la vida eterna. Cuando un niño hace algo incorrecto, le decimos, mira, Dios se va a poner guapo contigo, Dios se va a poner mal contigo, Dios te va a castigar, y así por el estilo. Entonces siempre estamos orientados que debemos hacer algo para agradar a Dios, debemos hacer un sacrificio para que Dios nos escuche. Si no, entonces Dios no nos va a escuchar. Es más, la iglesia adventista, desde su comienzo, por ejemplo, en 1848, tuvo problemas con dos jóvenes llamados Warren Irving Jones, y aún Elena White tuvo problemas por apoyar a estos jóvenes, de tal manera que los líderes la enviaron hasta Australia de castigo y muchas cosas, porque ellos estaban tratando de hablar de la justificación por la fe, de que no se salte tanto la ley, que debe de mirar a Jesús como la solución de sus problemas. Y la iglesia no estaba preparada porque estaba orientada a hacer las cosas. Entonces este hombre le dice a Jesús, ¿qué yo debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque yo creo que debo de hacer algo para heredar la vida eterna. Y Jesús también comienza a pensar, dice, ¿qué le voy a decir a este muchacho? Porque ya se me apareció un joven rico, millonario, que hacía toda la ley, guardaba toda la ley, y era perfecto porque guardaba toda la ley. Y Jesús le dijo, mira, vende todo lo que tú tienes para que tengas paz y tranquilidad. Vende todo lo que tú tienes y dárselo a los prójimos. Perdón. Por lo tanto, no hay que guardar la ley para ser perfecto, porque ya él la guardaba. Y yo decía, no, ahí no se estriba tu perfección. Tu perfección estriba en lo que tú puedas hacer por Dios. Tu perfección estriba en lo que Dios pueda hacer en ti. Amén. Amén. Amén.
Y por eso hay tanta gente frustrada en la iglesia adventista, tanta gente amargada en la iglesia adventista, que llega a la iglesia adventista y todo es ley, y todo es ley, y todo es hacer, y hacer, y hacer. Dios no quiere que usted haga, hermano, Dios quiere que usted sea. Cuando uno es para Dios, cuando la transformación comienza de adentro hacia afuera, ya entonces yo comienzo a ser para Dios, pero como resultado de lo que Él ya ha hecho en mí y por mí, amén. Y Dios entonces, Jesús le dice, mira, yo te quiero ilustrar qué significa heredar la vida eterna, qué tú debes hacer para la vida eterna. Y comienza a contar una historia. Elena White recomienda que esta historia fue verídica. Palabra de vida del gran maestro, deseado de todas las gentes. Ella dice que los integrantes de esa historia le estaban escuchando allí. Y él comienza y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Usted lo van a ver aquí en el screen. Ok, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, las cuales hiriéndole, dice allí, los cuales despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole que medio que medio muerto. El camino de Jerusalén a Jericó es más o menos unas 17 a 20 millas, se puede decir. Comienza a descender. Jericó estaba ubicado en el lugar más bajo del planeta Tierra. Está más o menos 416 metros debajo del nivel del mar, cerca allí del Mar Muerto, cerca donde está Sodoma y Gomorra, o estuvo Sodoma y Gomorra, dicen los arqueólogos. Por lo tanto, es un lugar atractivo. Jericó es un lugar atractivo. Se llama Jericó el lugar de las palmas, porque hay muchas palmas, pero es un lugar allá en la profundidad de la tierra. Si usted busca en Google, si usted quiere investigar cuál es el lugar más profundo de la tierra, usted puede decir Jericó, allá abajo, en lo más profundo. Este hombre dice, bueno, yo voy a comenzar allá a ir hacia Jericó. Dicen algunos expertos que en Jericó también había un lugar donde los sacerdotes se hospedaban y vivían, y ellos subían entonces a Jerusalén y bajaban a Jericó. Pero en el camino había ladrones. Es un lugar peligroso. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace como 8 años atrás, Sammy, imagínate, yo, tú sabes, me dejaba la barrita así, elegante, te ve bien, ¿verdad? Lo único que no tengo los ojos tuyos, tú tienes bien verdecito, azulito. Yo lo tenía verde, ¿no? Pero se me maduraron, ¿no? Se me maduraron. Y familia, yo recuerdo, siempre cuento esta historia porque para mí es Dios me protegió. Yo me siento que Dios me protegió. Yo comencé a descender de Jerusalén a Jericó. Tenía que graduarme de una clase. Lamentablemente no podía ir a Grecia por ciertas circunstancias de visa y diferentes cosas. Y allí, Pastor Guerrero, entonces tomo la decisión de ir a Israel en vez. Y le digo al profesor, déjeme ir a Israel y yo leo todos los libros que usted quiera, hago todo lo que usted quiera allá, y así sustituyo lo que tenía que hacer, lo que tengo que hacer en Grecia. Dijo, no hay problema. Me fui solito, imagínense, 20 y tantos años solito allí por 2 semanas en Israel, con barbita para aquí. Yo me pasé candadito ahí. No, ahora no, porque después uno pasa a los 30, ya uno se afeita todo para mantenerse los 20, ¿no? Entonces sí, uno se pone la barbita, digo, para verse adulto. Pero cuando ya llega la adultez, se quita todo en el nombre de Jehová. Cuando uno ve la realidad de la vida, uno dice, Señor, me quito todo. Ok, sigamos el sermón entonces. Pues miren, familia, comienzo yo a descender por allí y nos para en esa área de Jericó. Esa área allí es controlada por los árabes. Hay una parte controlada por los árabes. Yo venía en una guagua que estaba, vamos a decir, controlada por los judíos. Ellos no se toleran, ustedes saben que ellos se toleran. Un poquito, algunos. Por negocio se toleran allí. Entonces, aparentemente, llego allí, rodean la camioneta, todo el mundo allí es turista. La mayoría que están allí son americanos, así blanquitos. Usted sabe, el único que estaba allí, que nació de noche, era yo. Y me miraban allí. Entonces me preguntaron, óyeme, ¿de dónde eres? Y me lo preguntaron en inglés, porque yo comenzaba con americanos, dejaron, ustedes saben, lo mejor para último, ¿no?
hacerme la vida imposible, ¿no? Familia, y yo digo, my name, my name no. Yo comencé a decir, sí, le dije my name, pero ellos no me preguntaron eso. My name is Andres Peralta, and I'm from Dominican Republic. Con mucho orgullo. Yo soy dominicano, con mucho orgullo. Mira, pomposo, yo quiero sacar todo el speaker. Y él me mira con esa cara y me dice, señores, ¿qué es eso? Yo dije, bueno, aquí muero yo, como dice, yo te deshago. No hay mangú. Y yo comienzo a explicarle. Ellos son árabes. Recuerden que los judíos se llevan muy bien con Estados Unidos. Aparentemente, los árabes, ellos no se llevan tan bien, ¿no? Pero yo comienzo a explicarle, digo, mira, Dominican Republic is located, está localizado entre Puerto Rico, menos todavía. Disculpe ese puertorriqueño, porque él me puso la cara así. Y Cuba, pastor, eran árabes. Cuando yo dije Cuba, abrió los ojos como dos huevos hervidos. Y me dijeron, oh, I love Fidel. I love Fidel. Yo amo Fidel, yo amo Fidel. Yo dije, gloria a Dios. Ya yo decía que era cubano en todos los lados casi. ¿De dónde tú eres? I'm from Cuba, Cuba, Cuba. Me miraba así, dice, debe ser la costa, ¿verdad? De la costa, allí tomaste mucho sol. Pero en Cuba te están riendo, yo estaba asustado, pues ahí que tenía ametrallador y todas esas cosas. Y eran muchachos jovencitos allí con esa cosa. Y yo dije, bueno, ya te saben. Yo le digo, yo me confesé 17 veces allí. Todos mis pecados, lo que había sido perdonado, Dios lo había confesado como 3 veces. No vino que iba a salir la noticia. Es un lugar peligroso. Ese desierto allí. Por lo tanto, dice la Biblia que este hombre le despojaron, le quitaron. La palabra despojar, y yo espero que nadie se ofenda aquí, es como desnudar, quitar las cosas. En la Biblia, el vestirse simboliza muchas cosas. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo volvió a la casa, le cambiaron la ropa. Le pusieron la ropa, y a la antigüedad decían que la mejor ropa en un caso como el hijo pródigo era la del padre. Por lo tanto, el padre lo viste de él mismo y le pone su ropa, dicen los expertos. La ropa decía dignidad. Si usted va a Israel, hay regiones, a pesar que usted ve que se visten de todo, con bata y todo eso, pero cada bata hay colores por regiones y diferentes cosas así. Por ejemplo, si usted va más al sur, la persona viste más oscura. La gente que tiene dinero viste el color azul, los aristócratas y el morado y así por el estilo. Ellos se visten dependiendo su estatus, a dónde pertenecen, cuál región. Los árabes visten de otra manera si están por ahí escondidos. Por lo tanto, la ropa significa algo. Te dice de dónde tú vienes. Te dice cuál es tu estatus. Te dice si tú estás bien económicamente o no, y así por el estilo. Por lo tanto, cuando a la Biblia te quitan la ropa, es como avergonzarte a ti. El desnudarse en la Biblia es una vergüenza. Si es desnudarte a través por un rey a un esclavo, o así por el estilo. La Biblia dice que cuando Babilonia tomaba a las personas, la llevaba descalza, muchas veces la desnudaba para que se avergonzaran, se le bajara la estima y así por el estilo. Así que cuando el enemigo viene allí, aquel ladrón, hay dos palabras según los expertos para ladrón, leteís y lestáis, y son muy parecidas escritas. Y hay una que es un ladrón que entra y roba algo, él robó algo. Pero la otra palabra tiene que ver con un ladrón que roba tus pertenencias, pero que te hace daño, que es muy diferente. Alguien puede venir y tú en el tren, llevarte el celular e irse. Pero hay otro que te puede tomar el celular, golpearte, herirte y dejarte allí muerto. Ese es el ladrón que dice la Biblia que está aquí. Que es el mismo ladrón que está en Juan 10:10, que dice, el ladrón vino para hurtar, para robar y para destruir, dice. Pero dice la Biblia, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, amén. Así que el ladrón viene para quitar. Cuando le quita la ropa a este muchacho, le está diciendo, mira, yo te estoy quitando tu dignidad, yo te estoy quitando hacia dónde tú perteneces. Tú
vienes tal vez de Jerusalén. Por lo tanto, te estoy quitando tu ropa para decirte que tú no perteneces a nada ni a nadie. Te estoy quitando tu estatus, te estoy quitando tu estima, te estoy quitando tu poder, te estoy quitando tu vergüenza. Es para que ahora estés avergonzado, para que te sientes herido, para que te sientes sucio, para que te sientes limitado. Por eso te quita. Y eso es lo que el diablo muchas veces hace con nosotros. A mí me lo ha hecho también. Él nos quita el deseo de venir a la iglesia, nos quita el deseo de entregarnos a Dios, nos quita el deseo de serle fiel a Dios, nos quita el deseo de seguir adelante, nos quita el deseo de amarnos, nos quita el deseo de comprender, nos quita el deseo de respetar. Siempre Él vive quitando. Y yo no sé si en esta noche el diablo le ha quitado a alguien aquí, algo a alguien aquí. Déjame decirte que si Él te lo ha quitado, Jehová está aquí para devolverte paz, tranquilidad y fortaleza. Amén. El diablo quita, pero Dios me da. Y yo le agradezco a Dios, porque si el diablo me quita mi ropa, yo puedo estar vestido de salvación de Jehová. Si el diablo me quita la casa, Jehová me puede dar mansiones que están en los cielos. Amén. Si el diablo me quita mi carro, Jehová puede dar el Espíritu Santo que guíe mi vida. Si el diablo me quita todo, puedo perderlo todo, pero nunca perderé a mi Dios. Job perdió su familia, Job perdió sus hijos, Job perdió casi a su esposa, Job perdió su salud, pero Job nunca perdió a su Dios. Y yo puedo tener todo, pero si no tengo a Dios, no tengo a nada. Sin embargo, si no tengo nada, pero tengo a Dios, lo tengo todo. Él te quiere quitar, pero Jehová te quiere dar en esta noche. Jehová no te llama a ti para darte. Jehová, la gente me dice, no, pero yo no me entrego a la iglesia, o yo no voy a la iglesia porque tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, no, voy a perder e ir a la iglesia. Mire, usted no quiere venir a la iglesia ni entregarse a Dios, ese es su problema. Sea usted, piérdase usted, pero cuando Dios lo llama a usted, no es para quitarle. Lo único que Dios le puede quitar es la amargura, el dolor, el sufrimiento y toda la baja estima. Cuando Dios lo llama a usted a entregarse a Él, es para darle vida y vida en abundancia. No hay nadie que se haya entregado a Dios por completo, que se haya arrepentido de tantas bendiciones de que Dios le ha dado y le ha prometido. Y si uno sufre, si uno se deprime, si uno pasa por dificultades, pero una cosa es pasar por dificultades sin Dios y perder la esperanza, y otra cosa es sufrir y estar desanimado, pero encontrando refugio a un Dios misericordioso. Y Él te quiere quitar. Y dice que le quitó, le despojó, le hirió, dejándole medio muerto. Y eso es lo que pasa muchas veces. Mucha gente cuando tenemos se nos acerca. Mucha gente cuando estamos prósperos está cerca de nosotros. Pero cuando se nos quita, cuando ya no tenemos lo que los amigos pensaban que teníamos, ellos comienzan hiriéndonos al irse y nos dejan allí medio muerto. Y este muchacho lo dejaron medio muerto. A mí me dijeron que en la iglesia estaban preparando un jugo de limón, un buen bueno con hielo. Y yo lo estoy esperando. Hágamelo aquí, gloria a Dios, apareció. Amén. Antes que clame, responderá gente. Y aún hable, ellos habrán oído. Amén. Mira esto, está tremendo. Y para que no digan, me trajeron dos. Pero este es para mañana, me imagino, ¿no? Pastor, le traigo una para que termine a tiempo. Muy bien. Así que familia, Él te quiere quitar, te quiere herir. Y alguien dijo, Satanás nunca te da lo que te ofrece, porque Él te ofrece lo que no tiene. Satanás nunca te da lo que te ofrece, porque Él te ofrece lo que no tiene. No te puede dar seguridad que Él no tiene. No te puede dar alegría que Él no ha experimentado. No te puede dar la paz que Él no disfruta. No te puede dar nada porque Él viene a quitarte. Entonces Dios le dice, Jesús le dice, mira, déjame seguir la historia. Porque todavía allí, dice la Biblia, bueno, este era el mapa que quería enseñarle de Jerusalén a Jericó, pero ya está bien, vamos a seguir. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía, ¿verdad? Ya dijimos esto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Viéndole, pasó de largo. Yo no puedo.
puedo estar tranquilo aquí arriba, yo me siento muy lejos porque está aquí. Cuídame eso, ¿viste? No te la veo, ¿verdad? Dice allí, descendió un sacerdote viéndole paso de largo. Nosotros siempre en la conferencia o en la asociación y los pastores queremos dejarle saber a la iglesia que usted nunca debe de aferrar su fe en un ser humano, en un pastor. Porque si el pastor falla, cae y se va, todo lo que le seguía se van con él. ¿Me están dando a entender? Que fulano predica bueno, gloria a Dios. Que fulano hace, gloria a Dios. Pero mi fe va a estar siempre basada en Jesucristo. Que nunca ha caído. Ni que nunca cayó, ni va a caer. Eso así. Nosotros fallamos. Este hombre descendió, pero se acercó. ¿Y qué? Pasó de largo. No se acercó mucho, dice allí. Descendió el sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Hay mucha gente que está pasando de largo. Hay mucha necesidad en la iglesia y hay mucha gente que está pasando de largo. ¿Puedo predicar claro en esta iglesia? Hay mucha gente que entra por ahí con mucho desánimo, con muchas cosas en su casa, con muchas cosas en el trabajo, con muchos problemas en la familia, con muchos problemas en los hijos, y viene por ahí en la iglesia y está en necesidad, y muchos de nosotros estamos en la mente en otra cosa y pasamos de largo. Ojalá que nosotros vengamos aquí a la iglesia, cuando vengamos cada sábado, cada miércoles, cada día, que vengamos a dar y no a quitar, amén. A dar una sonrisa, a dar un abrazo, a dar comprensión, a ayudar al necesitado. Pero muchas veces estamos tan envueltos en las cosas de la iglesia que se nos olvidan las personas de la iglesia. Y hubo media hora de silencio. Hay mucha gente que pasa de largo. Hay mucha gente que se da cuenta de una persona en esta necesidad y pasa de largo. Porque Nueva York nos orienta a vivir para nosotros mismos, a tener mi espacio, lo que yo pienso, mi necesidad, mis cosas. Por lo tanto, si ese problema es su hermano, es su problema. Él tomó la mala decisión, él tomó sus cosas. Por lo tanto, él que resuelva. Y los sacerdotes pasamos de largo. A mí me duele cuando yo vivo siempre también pasando de largo muchas veces. Y me duele cuando alguien me dice, pastor, es que usted estaba tan ocupado que no me atreví a acercármele. Eso como pastor hiere a uno. Porque uno está aquí para las personas y no para las cosas. Y pasó de largo. Y dice allí, así mismo levita llegó cerca de él y viéndole que pasó de largo. Este por lo menos se acercó. El sacerdote allí dice, bueno, si yo toco a este hombre, tal vez la ley decía que se contaminaba por algunos días y por lo tanto no podía ir al templo, y si iba al templo tenía que confesarse públicamente, dice la tradición, y confesar, bueno, yo me contaminé y tenía que un rito de purificación y le dificultaba su vida aparentemente. Eso le dijo, mira, déjame pensar yo más en mí, y no. El levita dirigía los cantos allí en el santuario, eran y diferentes cositas, así que este hombre que estaba lleno de canto, de gozo por allí, dice, bueno, me acercaré un poquito, pero me voy. Pues yo no sé si este hombre no es judío, yo no sé si este hombre pertenece a otra cultura, porque está desnudo, por lo tanto yo no sé cuál es su terreno, a quién pertenece, déjame no contaminarme. Pero dice la Biblia, pero un samaritano que iba de qué, vino cerca de él, viéndole, fue movido a qué, pero un qué. Usted sabía, a manera resumida, que los samaritanos y los judíos no sé qué. Eso tiene que ver muchos años atrás, no hay tiempo para explicar eso. Pero muchos años atrás, cuando querían construir el templo y los samaritanos, las tribus se habían dividido y ellos se habían mezclado con los asirios. Entonces, cuando construían el templo, ellos querían ir allá, ven, queremos construir con ustedes. Y ellos dijeron, no, señor, ustedes se mezclaron con aquellos pecadores. Así que, no. Y comenzaron a tener altercado allí. Usted puede contar eso en Nehemías y así por el estilo Esdras. La cultura decía que si un cerdo, una mujer y un samaritano
caía en un hoyo en el día de reposo. No la saquen. Déjenlo morir. Pero si cayó una ovejita, sí, sáquenla. La ovejita se puede hacer negocio. Así que el samaritano es considerado lo más bajo, lo más sucio. Sin embargo, en la mente de los judíos, en la historia, donde aparece un sacerdote, donde aparece un levita, el tercero que debe aparecer es un judío. Y Jesús le cambia el concepto y le dice: te voy a cambiar, no es un judío que va a aparecer. Arreglar la historia. El que va a aparecer es el que usted menos piensa. Y muchas veces Dios utiliza el que menos usted cree para levantarlo y ayudarlo a usted. Por eso usted no debe de criticar a aquel que la bendita se piensa como que son los mejores, la Coca-Cola del desierto, ¿no? Que son mejores que aquellos hermanos católicos, hermanos pentecostales, que aquellos hermanos bautistas, y se sientan que son los mejores. Pero al que menos usted cree, a ese Dios utiliza para levantarlo a usted. Es más, muchas veces son los mismos en la iglesia los que más daño te hacen a ti. Y personas que ni conocen de la iglesia muchas veces tienen más misericordia, tienen más compasión que mucha gente de la iglesia, ¿sí o no? Eso pasa. Por lo tanto, tenga cuidado de usted buscar y pensarse que usted es mejor que otro. Todos somos hijos de Dios, y si amamos a Dios de corazón, Dios va a ser el juez y sabe a quién va a llevar al reino del cielo. ¿Amén? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Porque ya estamos concluyendo y debemos de ir respondiendo a esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Bueno, pero antes de eso, viene este hombre samaritano y dice: mira, a mí no importa si tú eres judío o no, a mí no importa qué tú hayas hecho. Él no le dice: mira, ¿por qué estás en el piso? Yo te lo dije, que no descendiera, que esto aquí es peligroso. No. Él no le dice, porque la gente que está caída, no hay que recordarle que está caída. La gente que está caída, hay que levantarla en el nombre de Jehová. Por eso Dios nos dio una mano, dos manos y una boca, para hablar menos y ayudar más. Amén. Cuando una gente cae en la iglesia, lo primero que y la junta de la iglesia, y hay que borrarlo, y por allí, déjeme decirle que sea una gente que está herida, sea una gente que cayó en la iglesia o fuera de la iglesia, lo primero que usted debe hacer es buscar una manera de levantar al caído, de brindarle su apoyo emocional, de brindarle, dice: mira, mi hijo, tú te has caído, te has equivocado, has fallado, pero yo estoy aquí para levantarte en el nombre de Jehová. Y este hombre viene allí y se acerca, lo ve, se acerca, lo ve, se acerca, y mira lo que hace con él. Dice: vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él dice: vente, me voy a acercar. Yo no sé si era doctor, pero estaba preparado para ayudar. Él se acerca, comienza a vendarlo. Mira, mi hijo, estás herido, comienza a vendarlo. El aceite y el vino se utilizaban y se mezclaba en la antigüedad para sanar las heridas, para purificar, y se le echaban encima allí cuando le ponían allí la cinta. Lo curaban, ¿verdad? Y le echaban para limpiar. Dame limpiarte, te va a doler un poquito, pero ven, vamos a hacerlo. Y le echaban eso para limpiarlo. Y después de eso, dice la Biblia aquí, que lo llevó al mesón, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El sacerdote no lo hizo. Los sacerdotes le proveían burritos en la antigüedad, que cabían dos personas. Y a los levitas, dicen la tradición judía, tenían los sacerdotes su buen carrito para, te saben, llevar a alguien. Sin embargo, no lo hizo. Él andaba en su burrito y dijo: ups, espérate, este BMW 2017, aquí yo no lo monto a ellos, déjame seguir, así por el estilo. Pero este hombre dice: no, déjame sanarte, déjame ayudarte, déjame vendarte. Y yo le agradezco a Dios, porque cuando no había nadie,
cuando no había nadie que se me acercara, cuando nadie vino a ayudarme en mi situación, yo tuve un Cristo Jesús que descendió del cielo para sanar mis heridas. Jesús se me acercó y Jesús dijo: iglesias de Long Island, iglesia de NASA, esas 4 o 5 iglesias que se están uniendo allí el domingo, yo he descendido para sanarlos, yo he descendido para vestirlos, yo he descendido para limpiarlos, yo he descendido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese samaritano es Cristo Jesús, que se acerca. Y se hizo su, le echó en su cabalgadura y dice allí, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo lleva al mesón, lo lleva a la iglesia. La iglesia no salva, claro que no, porque en la iglesia hay tanta gente como yo, pecadores. Pero Dios nos trae aquí para seguir con la ayuda de Él sanándonos, para poder estar capacitados de llegar al reino de los cielos. Amén. Dios te lleva, Él te recoge allí. Mira, mi hijo, te recoge. Vamos, te recoge, te lleva al mesón, te pone en el mesón. La pregunta es, desde el momento que lo recoge hasta que lo lleva al mesón, ¿se sanó al hombre, sí o no? ¿Eh? No. ¿Pero cómo va a ser? ¿Está seguro? ¡Claro que no! Usted lo ha dicho, como dijo, caso cerrado. ¡Ajá! He pensado que usted no veía en televisión, porque a mí los pastores me dicen, no, esta iglesia solamente ora y estudia la Biblia. Ni tienen televisión, pero por si acaso he dicho caso cerrado. Entonces lo toma allí y lo lleva al mesón. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos toma y nos lleva a la iglesia y Él nos cuida, Él nos sustenta, Él comienza a curarnos. Pero hay muchos adventistas que no saben eso y piensan y quieren poner a los que vienen, los que se bautizan o entran a la iglesia, lo quieren poner en su molde. ¿Me estoy dando a entender? Y ellos no entienden que Dios tiene un proceso de sanidad para cada cual individualmente. Solamente Dios sabe mi pasado, solamente Dios sabe mis genes. Por lo tanto, no se meta conmigo, ayúdeme, ore por mí y levánteme en el nombre de Jehová. Pero déjese de estar criticándome que yo le he cambiado esto, que yo le he cambiado aquello. Déjeme decirle, Jehová está cambiando mi vida, Él me está sanando. Y si ya usted está sano, gloria a Dios, pero Él todavía sigue trabajando en mí, amén. Él es que sabe, Él me lleva a la iglesia. La iglesia lo salva, sin embargo, los salvados van a la iglesia, amén, para ser curados por Jesucristo. Por eso la Biblia dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y al otro día sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de mal yo lo pagaré cuando regrese. Por lo tanto, mi samaritano, yo no soy el tuyo, mi samaritano va a regresar con gran poder y gloria. Y Él quiere que tú con nosotros, tú cuides a los que están aquí. Él pagó sus 2 denarios, Él pagó la muerte y resucitó para poder venir a buscarte. Pero Él necesita encontrarte en su mesón, en su casa, porque es aquí donde Dios quiere comenzar a sanar tu vida. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar qué? La vida eterna. ¿Quién la respuesta? ¿Le gusta la respuesta? Algunos también así como con miedo. Sí, doctor, díganos. Tenemos miedo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El hombre, ¿cómo es su nombre? Graciela. El hombre pudo haber dicho, déjame tirado, no me toques, yo resuelvo mi problema. ¿Pudo haber dicho eso el hombre que estaba herido? ¿Pudo haberlo dicho él? Sí, lo pudo haber dicho, ¿verdad? Él pudo haber dicho, mira, tú eres samaritano, yo soy judío, yo vine a decir, no me toques. Pero no lo hizo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No tienes que hacer nada para heredar la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hizo el hombre? Sí, el hombre dejó que el samaritano lo curase, lo vendase, lo
lo sanase y lo llevase a Mesón. ¿Qué yo haré para heredar la vida eterna? Déjate curar por Jesucristo. No es lo que tú puedas hacer por Dios, es lo que Dios puede hacer por ti.